el 3 de septiembre del año 2012. La familia Arévalo Lan acudía a la orilla del río Bravo en el área conocida como el Patinadero de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto para festejar los cumpleaños de Nora Isabel Lan y su hija de 10 años de edad. Andábamos festejando el cumpleaños de nosotros. El domingo cumplimos años las niñas y yo, y no nos pudo hacer nada, y el lunes nos pasamos en el patinadero. La tarde transcurría en calma. La carne asada, las bebidas y la convivencia con familiares y amigos era notoria, como se muestra en este video y fotografías. De pronto, una lancha de los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense hacía presencia en el río Bravo. Reduce su velocidad y se detiene en instantes. Al menos unos 20 mexicanos, entre hombres, mujeres y niños, lo observan desde el lado mexicano. La imagen de la lancha de la patrulla fronteriza estadounidense no es muy clara, pero quien graba ve cómo los agentes fronterizos apuntan sus armas sin razón alguna contra los mexicanos. Pero a la gente que estaba a este lado, como vieron que estaban tomando fotos, los amenazaron de que los tenían en la mira y les iban a tirar. Fue cuando... ¿Por qué los estaban amenazando? Porque los estaban tomando video y fotos con la pistola. ¿Con las armas? Sí, con armas. Pero ahí estaban los tranquilos. Apuntando a ellos, tienen en la mira. Hay gente que los tienen en la mira y los van a dar en la cara. Ya pasaron algunos minutos. Quien graba pone la cámara sobre el tablero de su auto, y ahí, en ese momento, lo más tranquilo del mundo y sin tomar en cuenta a los agentes de la patrulla de fronteriza estadounidense que están en el río, aparece la familia Arévalo Lan. Están platicando. Sus dos hijas de 10 y 9 años de edad jugando cerca de ellos. Guillermo Arévalo es la persona de la playera amarilla con gorra del mismo color y bermuda color khaki, y es la misma persona de esta foto, tomada el día de su funeral. La cámara se apaga por unos instantes, y en eso, el río Bravo aparece una persona que está cruzando a nado del lado estadounidense hacia el lado mexicano. Los agentes de la patrulla fronteriza lo ven y van sobre él. A decir de los testigos, intentaban ahogarlo al darle vueltas con su lancha cerca de donde estaba esta persona. El muchacho iba cruzando de este lado y la lancha pues lo hundió, lo andaba hundiendo, haciéndole olas y todo. ¿Y entonces? Y estábamos gritando que los grabaran y que los grabaran para ver si los podían dejar, pero pues no. Y yo creo que se enojaron los de migración y aventaron disparos para mexicano. Y cuando ellos lo estaban como cazando y cuando vieron que se iba a cruzar para este lado, lo fueron y lo querían agarrar, pero no pudieron agarrarlo y lo querían ahogar, ellos mismos con la lancha. ¿Cómo? ¿Qué hacían? Le daban vueltas y vueltas hasta que meterlo al fondo. Y luego de repente le dieron con unos fierros que traían como picos y lo estaban pegando. Pero eso no lo alcancé yo a grabar porque estaba un matorral. Al ver esta acción, los mexicanos se acercan a la orilla del río para presenciar este abuso de autoridad. Entre ellos va la familia Arévalo Lan. El videoaficionado toma su cámara, desciende de la camioneta y corre hasta la orilla del río Bravo para grabar. Va en camino cuando se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Sí, son 7 detonaciones, escúchelas de nuevo. Cuando la cámara toma a las personas a la orilla del río, todos corren despavoridos. Hay 3 personas en el suelo. 8 más corriendo, entre niños, mujeres y hombres. 2 de las personas que se tiraron al suelo se levantan, pero Guillermo Arévalo ya no puede. Una bala calibre 2.23 le impactó en el pecho y queda tendido. La lancha se retira del lugar y las hijas y esposa regresan a auxiliar a su padre. ¿Usted vio a qué dispararon? Sí. ¿Cuántos dispararon? ¿Uno solo de ellos? Sí, dicen que dispararon con la R15. Y una corta. ¿Cuántos disparos le pegaron? Uno nomás en el pecho y le cayó una esquirla en el pie izquierdo. ¿Señora, estaban sus niñas también ahí? Sí, ahí estaban. ¿Quién estaba con ustedes en ese momento? Mis 2 hijas. ¿Sí? ¿Qué dijeron ellas? ¿Qué hicieron? Nada, pues nomás lo vieron tirado en el piso y que mi papá estaba muerto y ya me lo mataron, yo grité. Y en eso se fue lo de la lancha y pues se fueron. Y fue cuando el señor corrió a traer a sus hijos
Y fue cuando vimos los balazos y bajamos las cámaras y fue cuando ya lo vimos tirado ahí en el piso. Y fue cuando la niña estaba ahí llorando, su papá. Los agentes de la patrulla fronteriza se retiran del lugar hacia la orilla del río Bravo del lado estadounidense. Y entonces viene la agresión verbal contra los agentes de la patrulla fronteriza por parte de los mexicanos. Desgraciadamente, el certero disparo impactó a Guillermo y aunque fue trasladado a un hospital, ya nada se pudo hacer. Mi amigo me ayudó a cargarlo al carro y no lo trajimos a especialidades. 10 minutos y dijeron que estaba muerto. ¿Qué le dijo el doctor ahí en especialidades? Nada, que estaba bien, pero en 5 o 10 minutos me dijeron que estaba muerto. Al día siguiente, la patrulla fronteriza estadounidense emitió un comunicado donde señala que sus agentes del área de la Marina fueron agredidos a pedradas desde el lado mexicano, por lo que se accionó un arma y que todas las corporaciones tienen conocimiento del hecho, además de que el FBI hará las investigaciones a su cargo. El Consulado General de México en Laredo, Texas, está haciendo una investigación en torno al asesinato de un mexicano en manos de un agente de la patrulla fronteriza estadounidense de los que tripulan el río Bravo en lanchas. Será en las próximas horas cuando ya se dé a conocer por parte de la Cancillería un dictamen oficial. Por su parte, el Cónsul General de México en Laredo, Texas, Miguel Ángel Isidro, condena los hechos y pide una investigación minuciosa al respecto. Bueno, no hay mucho todavía, ¿no?, por parte de nosotros, pero sí le puedo comentar que desde el lunes en la noche estuvimos a tanto del incidente, ¿no?, supimos de lo que sucedió y de inmediato pues hemos procedido nosotros a solicitar a las autoridades tanto de Estados Unidos como de México que se establezca un esclarecimiento de estos hechos, ¿no?, y en su caso pues que se delineen las responsabilidades que correspondan. En cualquier caso, reprobamos pues que se utilice la violencia para este tipo de incidentes. Este video, otorgado por una ciudadana a la agencia RN Noticias de Nuevo Laredo, Tamaulipas, desmiente la versión de los agentes norteamericanos de que fueron agredidos a pedradas. Nótese que desde minutos antes de que ellos dispararan, los mexicanos, incluso Loy Occiso, están de lo más tranquilo conviviendo con su familia. Ya para esto, los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense ya les habían apuntado con su arma, diciéndoles que los tenían en la mira. Apuntando a ellos, los tienen en la mira. Están viendo que los tienen en la mira y los van a dar en la cara. Por esta razón, hoy el consulado mexicano, la Comisión de Derechos Humanos, la esposa y los familiares de la víctima, así como la ciudadanía en general, exigen justicia y que se castigue a los responsables de este crimen. Nosotros lo que vamos a hacer es enviar un escrito de denuncia a Secretaría de Relaciones Exteriores para que a nombre del gobierno federal, a nombre del gobierno mexicano, soliciten una investigación profunda de estos hechos. No hay justificación cuando los agentes manifiestan que le están tirando piedras y ellos responden a balazos. No, pues yo veo que está mal porque no es la primera vez que hacen eso. Ya han salido en la televisión tantos muchachos que matan tanta gente inocente. Nomás van y les tiran balazos nomás porque ellos quieren, ¿o qué? No, eso está mal. Sobre lo que tope, como dicen, y que no quede impune, porque... esto que le hicieron a mi yerno, que me dejó a mis dos nietecitas y a mi hija sola. Tantos crímenes que han ocasionado. Como esa troca que balacearon con unos americanos, andan detrás de ellos. Ahora sí, andan detrás de ellos, porque fueron de allá del otro lado. Fueran de aquí, los dejan. Y aunque la vida de la viuda Nora Isabel Lan y sus dos pequeñas hijas de 10 y 9 años de edad que quedaron huérfanas, ya nada le regresará a su esposo y padre, ellos solo esperan realmente que se haga justicia y que este crimen de los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense no quede impune.
matando. Para RN Noticias, Abisaí Rubio.